A los buenos días, mi gente. Estamos de vuelta en el rodeo. Sí, sí, ahí lo vi, lo grabé. Y mira qué lindo viene saliendo hoy el indio. Un día esplendoroso. El mar parece una laguna. Y bueno, mi gente, como les venía diciendo, unas cuantas semanas sin video en el canal. Y bueno, el motivo, el tiempo estuvo malo, pasó hasta un ciclón por aquí cerca. También bien ocupado con el trabajo, las escopetas, ustedes saben, en toda la locura que yo ando. Entonces, vamos saliendo ya. Leighton Kiss lo que tocó hoy con el Rafelón. Que el Rafe, noticia de última hora, caballero. Rafe se... ¿Cómo se dice, Rafe? Exactamente, ¿cuáles son las palabras? Lo de buceo. ¿Te licenciaste? ¿Cómo es? No, saqué el paddy, Ahí está, el hombre es paddy de buceo. Y nos hace una demostración hoy de cómo se hace. No, me meten eso a mí. No, yo te dije a ti que toda la historia tuya la iba a poner en YouTube. No me meten eso a mí. Bueno, gente, 7 menos 5 de la mañana, más tardar 7 y media, estamos en el agua ya. Rafa, cuando quiera puedes acelerar ya. Nos vemos por ahí adelante, mi gente. Llegamos al primer pesquero del día. El agua se ve azul, no salió el sol, no, se ve el fondo. Ustedes quizás en la imagen no logren alcanzarlo hoy, pero el fondo se ve. Quizás esté un poco ceniza. Anyway, vamos al agua. El indio fuera completo. Eso de que se veía el fondo, totalmente erróneo. Al parecer lo que veía era el reflejo de las nubes, que confundí con la silueta de un fondo. Como el mar estaba tan en calma, en esta primera bajada del día no hubo absolutamente nada de acción. Simplemente les dejo las imágenes para que juzguen ustedes la visibilidad que había. Aunque realmente en el video se ve mucho mejor de lo que realmente se veía en ese momento, créanme. Pero bueno, nada que ver la visibilidad con la total ausencia de peces del lugar. Así que aquí hice un par de bajadas, como pueden ver, unas estancias en el fondo más o menos largas, y con la misma nos fuimos de allí. El pesquero de la mañana, Fajo La Malla, no había nada allí. 68 pies, vamos a probar ahora un poco más bajo, creo que 40 y tanto me dijiste, Rafa, ¿no? Vamos a probar aquí ahora, a ver, el agua no está muy buena, ¿sabes? Vamos a probar. Este segundo spot, a pesar de ser bastante poco profundo, la visibilidad no mejoró nada. De hecho, se veía mucho peor. Si te das cuenta, el tono del agua es algo como verdoso, lo cual indicativo de que la revoltura está brutal. Pero igual, lo mismo que en el pesquero anterior. Nada que ver la visibilidad con la escasez de peces. Absolutamente nada, un desierto. Solo un par de peces de ornamentales, como digo yo, que no se pueden capturar. Y nada, bueno, hay que moverse del lugar. Pero mira quién está ahí. Habla para que el capo te vea aquí. Vamos a probar aquí a ver. Aquí buscamos un poco más de profundidad, a pesar de que, bueno, lo dicho, la visibilidad era bastante mala, pero bueno, quizás un poco más de agua, quizás pudiera tropezar alguna buena pieza. Y bueno, como pueden ver, hay momentos en que parece que la pantalla se queda fija en ese tono verde, pero no, realmente voy bajando hacia el fondo. Si te quedas mirando, ahora es que se empieza a ver. También es que bajé en la arena. Hay un pequeño cabecito aquí, muy bien pequeñito. Y si no le bajas arriba, caes en la arena y te pierdes fácilmente. Muy bien. En este cabecito hay un parguito ahí que me quedo observándolo un rato. Cambio la vista hacia acá y hacia allá porque no estoy seguro de que dé medida. También hay un ronco blanco, un margot. Creo que ahora se ve aquí por la derecha. El ronco sí está en medida, es bien grande, pero realmente no es un pez que me guste mucho capturar. Y bueno, en cuanto al pargo, definitivamente no da medida, así que lo dejo ir.
Y vamos a por un poquitico más de profundidad. 77 pies para ser más exacto. Les edité el video para que empiecen a verlo desde que llego al fondo. Aquí hay un par de cubreticas por ahí dando la vuelta, pero como no había capturado a nadie, bueno, pues le voy a tirar a la dichosa cubereta. A mala hora, ¿sabes? En cuanto le hago el disparo, no me dio tiempo a nada. Esta se enredó allí en un ramajo y bueno, tuve que subir y luego volver a bajar para sacarlo. En la próxima imagen van a ver cómo fue la cosa. Ya aquí estoy en esa segunda bajada, bien cerca del fondo. Ahí está enredado el ramajo. El ramajo es casi imposible partirlo con la mano. Es mejor o es más fácil cortarlo con el cuchillo. No hay otra manera, créanme. No me gusta romper el coral, pero tengo que recuperar la varilla. Y bueno, el pez arponeado al final se va a morir. Es mejor agarrarlo de alguna manera. Creo poder adivinar lo que deben estar pensando ustedes. 77 pies para una pequeña cuberetica. Pues eso fue exactamente lo que pensé en ese momento, que seguro muchos de ustedes lo pensaron también. Lo que nos lleva al archiconocido lugar de los escombros, a capturar las picúas. Ya saben, cuando la pesca está finalizando o no está buena, pues vamos a este lugar que, por cierto, para que se den cuenta de la magnitud de la revoltura que había aquel día, este lugar siempre es una piscina, el agua súper limpia. Y vean cómo está aquí, está esa nebulosa, así que no es buena visibilidad para el lugar, pero bueno, se puede pescar. Y lo otro es que tampoco había mucha picúa. El disparo, bueno, medio que regulín. Lo que siempre les digo, la picúa es mejor no dispararle por la cabeza, para que una vez que la lemos, esta oriente sus dientes hacia abajo, no hacia nosotros, que suele rebatir de pronto y bueno, nos puede herir. El problema es que yo siempre ando confiado, ah, la voy a matar al palo, y bueno, el disparo al palo no siempre sale. Tocan cuatro picúas porque solamente somos Rafe y yo en este día. Aquí ya este es otro nuevo lugar. Aquí la visibilidad está mucho mejor, más parecida a lo que suele ser normalmente en estos lugares. Y además hay bastante más picúas.
En esta bajada me hubiese gustado transmitirles a ustedes la sensación que sentí yo en ese momento al verme rodeado por esta inmensa cantidad de pequeñas palometas. Fue definitivamente el momento mágico del día. Ya tenemos dos picúas, solo nos faltan dos más, que deben ser de menos de 36. La primera que capturé tenía poco más de 36, no era demasiado grande, pero no sé, en este tiempo de verano como que las picúas grandes no rondan mucho por aquí. No sé si es que se van o es que como que en estos meses hay muchos más pescadores submarinos en el agua. Bueno, se van acabando las grandes y van quedando las más pequeñas. Aunque estas son las mejores para comer, en mi opinión. Estas pequeñitas son bien sabrosas de comer, además que la carne es bien blanca. Que por cierto, logré hacerle un stunt shot, como diría mi buen amigo Valerio. No sé de dónde copió la frasecita, eso es cosa de americano. Saludos, Valerioski. Y aquí vamos ya a por la última. Ya andan un poco más nerviosas, así que me voy a echar una pequeña espera aquí en la arena, en la parte de abajo de todos estos escombros. Y bueno, esta técnica es infalible, siempre comienzan a aparecer, siempre vienen a curiosear. Escojo la que me gusta. Trato, como siempre, hacer el stunt shot, pero una vez más no sale. Y esta picúa así que se puso media que belicosa a venirme para arriba con la boca abierta, así que decidí subirme al barco y alarla de allí. En definitiva, ya como es la última, ya tenía que subirme para el bote para movernos del lugar y bueno, ya de paso la saco ahí desde la seguridad de la embarcación. Sí, porque está pasada para la retenida y está bastante nerviosa. Y no me voy a arriesgar a que me vuelta. Ahí está, la picuita de menos de 36. No debe ser. A matarla con el cuchillo. Y nos vamos de aquí, ya tenemos las cuatro que nos tocan. Qué mal está pintando la cosa. Agua súper sucia. Aquí en las picúas, aquí siempre está clarito. Pero aquí es picúa y poco más nada. Entonces vamos a tener que pescar un poco buscando el norte, que es una zona que yo no domino muy bien, pero es... para allá casi siempre el agua está mejor, está un poco más clara, así que no va a quedar de otra que ir para allá a ver qué nos tropezamos. Son las... Esto no me pone hora ahora, voy a cambiar. Bueno, deben ser las 11 de la mañana más o menos. Bueno, nada, vamos a ir guapeando y a ver qué aparece. Muy cerca de ese último lugar hay este otro punto de escombro, bien pequeño, que yo casi nunca reviso, no sé por qué me dio por echar un vistazo aquí. Y en cuanto caigo en el agua veo un parguito por allí que andaba rondando el límite permisible. Si se dan cuenta, demoro en hacer el disparo porque no estoy seguro de que dé medida. Al final me decido, le hago el disparo y cuando levanto un poco la vista me doy cuenta de que por detrás de este hay uno que sí da la medida. No sé si alcanzaron a verlo. Es una sombra que apenas se ve ahí detrás. Ven acá, Rafa, ven acá.
Oye, hay un palco grandísimo ahí adelante del cuadro. Deja ver si me da tiro, porque se me espantó cuando le tiré a este chiquito. De camino al norte, decido probar en este último punto, que se llama Lisdan Tisa. Si eres seguidor de este canal desde sus inicios, ya conoces quién es Lisdan. Y bueno, Tisa, por si eres cubano, sabes por qué. Casi instantáneamente, al llegar al fondo, algo llama mi atención por mi izquierda. Y cuando volteo hacia allá, es un grupo. Y está bien relajado, muy calmado él, lo cual es bien difícil de tropezarse en estos meses. Y bueno, el disparo fue totalmente frontal. El pez quedó ensartado totalmente. La recuperación, pues, muy fácil. Normalmente siempre les digo, nunca agarren el pez con la mano para evitar encontronazo con los tiburones, pero no quería correr el menor riesgo de perder esta pieza, porque es lo único que van a ver en este video que vale la pena. Así que lo agarro con la mano y subo con él. Este es el de la foto, Rafa. Saca el teléfono y me acaba la foto. Espérate, me acercame para que salga bien. Ya te caes por atrás. Mira que se traba aquí. Déjate caer, que no se traba nada. Estás arriba el pesquero, ¿viste? Bueno, dice que va a bucear aquí. No sé qué es lo que va a bucear, porque el agua aquí está negra. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Como mencionamos al principio del video, Rafa está recién graduado de pádel, así que tiene un largo camino todavía por el aprendizaje de este deporte. Y bueno, esto que está haciendo él ahora aquí es parte de su aprendizaje, la que en mi opinión es más práctica que conocimiento. Y bueno, dado que el día no daba ya para más, no había peces, no había nada, pues simplemente, bueno, gastar el tanque para que vaya cogiendo, para que se vaya fogueando y así vaya ganando en experiencia. Creo que esto va a ser todo por esta vez. El agua súper sucia. Aquí está un poquito mejor, pero es un lugar aquí que es bien malo, aquí pescado. En el rape que se puso el tanque ahí a gastarlo, lo que va a hacer prácticamente de turismo, y yo me voy a tirar también a hacer alguna alguna bobería ahí, pero yo creo que pescado ya. Esto es todo por esta vez. De todos modos, si aparece algo por el camino, se los pongo. Bueno, ya ustedes saben, malísima la cosa, el agua sucia nos golpeó demasiado. Lo dicho, de camino a casa ya, que el día no da para más. Super pesca del día. Aquí está. Las cuatro picúas. Cajizote, cueretica, parguito y bueno, lo mejorcito del día fue esta guajizote, que se va ahora mismo. El agua sucia no golpeó mucho, estaba bastante difícil de pescarla, a pesar de que nos pasamos ahí el día entero intentándolo, pero bueno, hay días malos también, y este es uno de ellos, aunque no me quejo, salió algo para la fritanga. Así que, mi gente, ya saben, nos vemos en la próxima. ¿Algunas palabras, Rafa? Y bueno, la hospitalidad en casa de Rafe siempre es excepcional. Ya Mari nos estaba esperando con el fogón encendido para cocinar una de nuestras capturas, que en este caso, bueno,
el agua ají que ya saben. Así que bueno, mi gente, ya saben, esto es todo por esta vez. Ya sabes qué hacer si les gustó. Nos vemos en el azul.